Tenés que hacer un grito de tenista. ¿Cómo es el grito de tenista? ¡Ué! 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 I'm gonna hit the shadow. I'm gonna place my bet on every step I take. Bueno, Chelita querido, bienvenido. Así lo digo. Gracias, gracias. Un placer enorme que estés acá. Qué lindo, que está todo. Te cuento que nos acompaña la gente de Movistar, vamos a vivir una experiencia en tiempo real, en 4G, vas a interactuar con los usuarios, vas a hacer algo muy divertido. Y también hoy te voy a dar este celu, que es este nuevo Alcatel que se llama Idol 3, donde tiene una particularidad que es reversible, o sea, vos lo puedes usar así o lo puedes dar vuelta y la imagen te sigue, entonces ya no tenés que andar con el celular donde vos quieras. Entonces está buenísimo, esto es para vos, vas a tener que cargar tu Twitter acá, que sos súper twittero, y la idea es que interactuemos en tiempo real con la gente mientras charlamos un poquito. Había hecho tenis pro cuando jugaba con Zavala. No. Grabábamos en, en los hoteles, en el vestuario. Por eso pegó tanto el programa, porque mostrábamos algo que la que nadie veía. Que no, claro, que ninguna cámara llega. No llega. Claro. Yo después veía el programa y decía, pero ¿qué es esto? ¿Estás saliendo en tele? ¿Cómo estoy haciendo esto? ¿Esperabas este camino de la televisión? ¿Imaginabas esto, este desenlace en la tele? La verdad que no. El tenis es espectacular, fue lo mejor de mi vida, me dio todo. Sí. Pero a los 30 años o a los 32, cuando me retiré, estás jubilado. Y a muchos también les cuesta, ¿viste? Ese momento, porque te preparaste, jugás al tenis de los 5 años, te preparaste de toda la vida y a los 30 no jugás más. Entonces, ¿qué hago ahora? No ganás más plata, no sentís mala adrenalina, no competís, no viajás. ¿Lo sufriste eso en algún momento? Yo no, porque primero que jugué mucho tiempo, escribí bastante en mi carrera, terminé liquidado de los Aquiles lesionados. Y enseguida me surgieron estas cosas, ¿no? Que eran cosas con gente de otros ambientes. Claro. Miraba a Fede, a Nadal y no existía otra cosa para mí. Te encerrás completamente porque es muy exigente. Estás todo el tiempo pensando, defendiendo puntos, estás siempre mirando lo que viene. Ganás un torneo y no lo disfrutás nada porque a los dos días jugás de nuevo. Llegaste a ser número 15 en el mundo, llegaste a ser número 1 en la Argentina. ¿Te hubiese gustado una revancha, digo, llegar un poco más o realmente te retiraste conforme? Mirá, estoy 100% conforme, creo que di muchísimo. Si vos me comparás con otros argentinos que les fue muy bien, también los conocidos que llegaron, ellos fueron muy buenos siempre desde joven, desde muy chico. Y yo no, empecé a jugar bien a los 18, 19, 20 años. ¿Y vos arrancaste que a 6 no, años? No, empecé a jugar a los 5, pero no era muy bueno, yo no pasaba las clasificaciones de los torneos. O sea, evaluando todo eso, después la carrera que tuve fue buenísima. Siento que di todo, que no me guardé nada y por eso también hoy por hoy, o sea, como que el tenis quedó atrás y no me quedó nada. Nada en la cabeza que nada mal. ¿Tenés amigos y enemigos en el tenis? Enemigos no. Bueno, tuve una situación con Hewitt. Que me hizo calentar y yo escupí en su dirección y se armó un quilombo bárbaro porque encima fue en la cancha central de Australia. ¿Qué te dolió más? ¿El camón que te tiraron en la cara? Haber garpado $2,000 de multa. No, el camón. Yo lo veía las semanas previas, que hay dos torneos antes del abierto. Normalmente juega con mucha adrenalina, pero estaba como pasado, estaba cebadísimo. Vilas, por ejemplo, que dijo alguna vez que durante casi un año casi ni mantuvo, por ejemplo, relaciones con su mujer. A Vilas le creo. Yo no, es imposible eso. Un año sin hacer nada, ¿qué hace? Te vuelves loco. ¿En algún momento pensaste irte, tipo, de abandonar antes de empezar? No, en ningún momento dudé y nunca pasé momentos difíciles, cansado, ¿viste? Estás agotado, tenés que viajar toda la semana a veces. Además, estás en un torneo 3-4 días y te vas al siguiente cuando perdés y te va mal. Lo más duro es el momento, la hora de entrar a la cancha, que entras solo. O sea, enfrentar los miedos, los rivales y todo lo vivís vos solo. Tenés que ser muy bueno mentalmente. ¿Se te ocurrió, digo, casarte una semana antes de jugar un torneo importante como la Copa Davis? Sí, pero yo no estaba en el equipo. Lo organizamos como, no sé, un año y medio antes. Un año antes. No estaba el cronograma. Claro, vos no sabés cómo le va a ir al equipo y hasta dónde van a llegar. Una semana antes de la final de Mar del Plata, 2008, me caso, pero vinieron todos. Polémico, porque alguno, viste, bailaba, chupaba un poquito y a la semana tenía para la final de la Copa Davis. La pasaron bien y se volvieron enseguida, estaban súper preparados. Después fue polémica la final porque se perdió. Pero no se habló de eso, digo, el casorio tuyo. No, porque no tiene nada que ver. ¡Let's go!
los argentinos. Zavala es uno de tus grandes amigos. Sí. Claudio tiene otra también histórica. Y yo sé que vos tenés como una faceta actoral, que es bastante interesante. Lo veo todos los días en el programa de tele. Y me gustaría que lo imites. ¿Qué hagas el qué mal la esté pasando? Se lo mandemos a Gaudio. Con 4G, Movistar, tiempo real, lo subimos Excelente. Hasta 10 veces más rápido que cualquier conexión. ¡Acción! Dale. Gato, acá estoy haciendo una nota con el señor Nicolás Magaldi y no sabes lo mal que la estoy pasando. ¿Cuál es el Federer argentino de personalidades, no por juego? Sí, Uribe. Yo creo que Chucho Casuso es. Chucho Casuso. ¿El Nadal? Y Pico Mónaco podría ser. Eléctrico, viste, que está todo el tiempo activo. ¿El Jodón? Zavala. ¿Y el Leighton Hewitt? El calentón. Caleri. El año del 2004, que fue la final que le gana a Ije Coria, que sí. La otra semi tuvo una albandeada y yo perdí en cuarto. Si yo ganaba cuarto de final, éramos los cuatro argentinos, una locura. Eso te iba a decir, pero qué locura, igual llegaron los cuatro, es una ronda sí, impresionante. Fui como la oveja negra del tenis en ese momento, pero bueno, igual porque tipo de perdí, si no éramos cuatro argentinos en semi. Claro. Igual fue espectacular. Me subo al avión y una señora me pregunta los resultados. O sea, el día anterior Roland Garros, y yo le cuento, ganó Gaudio, Corian Albandián, y yo me dice, ah, bueno, vos estás en el avión, perdiste. Digo, sí, perdí. Me toca así, me acaricia y me dice, bueno, igual seguí que vas a llegar, ¿eh? Pero bueno, volví todo el viaje así, qué más. ¿Tienes como conductor solo de un programa, digo, llevándolo al frente? Primero cuando, en concentrado, cuando faltaba por algún motivo Luciana, lo hacía yo. ¿Y cómo te sentís ahí? Bien, bien. El otro día lo hice por primera vez en redes y me puse nervioso igual, ¿eh? Yo ahora estoy súper relajado, tengo 10 cosas que presentar o como que somos muchos. Claro. Pero cuando sos vos el que lo lleva es diferente, pero sí. Me gusta, sí, igual tengo que aprender un montón. ¿Cómo será el agradecimiento para APTA? Y el Martín Fierro es para Juan Ignacio Chela, mejor conductor, conductor revelación. Muchas gracias, APTA. Quiero agradecer principalmente a mi familia, a mi mujer por bancarme. No tengo muchos en el tenis, así que espero sumar por lo menos en la tele. Muchas gracias a todos. Se lo deberías dedicar a la señora que te dijo algún día vas a llegar, verdad, nene. Claro. Para esa señora, para usted, que estaba ahí en el avión. Yeah. Siempre se habló también mediáticamente de las internas en la Copa Davis, de los equipos. ¿Realmente pasa eso? Pasó y desde siempre, de la época de Villa Clare, que jugaron la final de la Davis prácticamente sin hablar. Se jugaban el doble y casi la ganan. Imagínate que vos cuando jugás un doble a tu compañero tenés que decir dónde sacás para que él cubra la cancha o él si se va a cruzar, no sé, jugadas. Y ellos ni se hablaban. ¿Tenés que no estar acostumbrado a laburar en equipo? No. Estás acostumbrado a estar solo y te preparás para estar solo y para luchar contra todos. Y para competir todo el tiempo. Claro. Al de al lado lo mirás sí, más que como un compañero. Como súper un... competitivo también y sí, el único momento que estás en equipo es en la Davis. Al tenis no estoy jugando, ahora que empieza el calorcito empiezo a jugar otra vez. Vos mentalmente crees que estás como antes y te tiran la pelota a un metro y no llegás. No, ahora no te podés mover. Realmente ha sido una linda charla. Chelita querido, yo te agradezco mucho por haberte sumado acá, así lo digo. Esto va a estar en redbook.com y en infobae.com para que todo el mundo lo pueda ver y también te van a mirar en 360 grados con esa cámara para generar un buen momento.